Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana, 12 y 47 del mediodía, y la primera parada de manera obligatoria cada día la hacemos en la actualidad con nuestra compañera Laura Caramelo. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucía. Hemos tenido, Laura, un fin de semana estupendo en lo que a tiempo se refiere: temperaturas primaverales, ese viento sur que ha estado presente en la región. Buen tiempo, por un lado, que tenemos que unir inevitablemente con ese viento sur también al tema de los incendios. Porque de nuevo hemos tenido incendios en Cantabria, aunque de momento no son tan preocupantes. Ha habido tres focos y queda por la mañana de hoy, quedaba todavía uno. Y es que está en una zona bastante inaccesible, la zona de Vega de Paz, y está costando mucho man... o sofocarlo. Sea, uh -huh. Se está manteniendo controlado para que no se expanda, pero la verdad es que los bomberos tienen bastantes dificultades. Los otros dos ya están totalmente extinguidos. Así que dentro de lo que cabe, pues bueno, no ha sido tan grave, por lo menos no tan grave como los incendios que tuvimos hace poco más de una semana. Mucha precaución, se sigue recomendando a la gente y se recuerda que siguen prohibidas las quemas. Esto es muy importante, siguen prohibidas las quemas, que es un problema que sigue abierto en la comunidad autónoma. Más cosas de este fin de semana. El sábado volvieron los peregrinos de Tierra Santa, imagino que una experiencia de lo más satisfactoria. Sí, llegaban encantados, la verdad que se les veía la ilusión en la cara y mira que con las horas de viaje que se habían metido cansados? tenían buena cara. <laughs> sí, desde pues, luego que cansados vendrían, pero por dentro, bueno, allí vimos al obispo de Santander, llegaban muy contentos, todos en grupo todavía, y han destacado los diferentes momentos. Ha sido un viaje muy intenso, han recorrido Belén, han recorrido Jerusalén, el lago Tiberiades, han ido al Jordán, vamos. Una peregrinación muy intensa, muy completa y en la que no han parado en ningún momento en esta semana. Lo veremos en el Caminando que es Iglesia. Hoy les ofreceremos también un pequeño avance de las experiencias que nos contaban y los mensajes más destacados que tienen para traernos a la comunidad autónoma. Entre ellos, un mensaje de esperanza es el principal que han traído para comunicar aquí a la diócesis y para que todo el mundo pueda compartir, aunque no haya estado, esta peregrinación. Hablamos ahora del Brexit, que quizá a muchos de ustedes les parezca algo lejano, que nos va a afectar o no nos va a afectar. Pues precisamente sobre eso se ha hablado esta mañana en concreto el consejero Juan José Sota. Laura, ¿de qué manera o si efectivamente ese Brexit, que como decimos, quizá lo vemos un poco lejano, ¿Va a afectar a una comunidad como Cantabria? Afectar nos va a afectar, porque igual que va a afectar a todo el resto de países de la Unión Europea, lo que eh, estamos moviéndonos es un en un panorama de mucha incertidumbre. Eh, de, comentabas, Lejano, en principio está previsto que el Brexit sea el 29 de marzo de este mismo año, que cuando se anunció parecía sí. que estaba muy lejos la fecha, ya llegará, ya llegará, que eso es muy español también, pero lo tenemos ya aquí encima, sí definitivamente hay Brexit porque no sabemos muy bien si se va a prorrogar, qué va a pasar. O sea, que estamos en una incertidumbre muy importante, pero Cantabria tiene la verdad que una relación comercial y una relación también de turismo muy importante con el Reino Unido. El consejero de Economía hablaba de que exportamos 140 millones de euros todos los años de mercancías al Reino Unido y que actualmente hay allí viviendo 1500 cántabros. También recibimos 90.000 turistas todos los años que provienen del Reino Unido. Por lo tanto, una situación bastante delicada la que tenemos. ¿Cuáles son los sectores a los que más va a afectar? Pues principalmente el sector aduanero, que es el que, si hay un Brexit. Duro, un Brexit a las bravas de un día para otro, va a ser el que tenga que tenerlo todo más preparado para empezar a funcionar. Hay que recordar, pues se restablecerían las aduanas, como pasaba antes, igual ya no nos acordamos, pero antes había fronteras entre los países, entonces se restablecerían. Una situación muy complicada. Así que esta mañana se ha reunido la Administración con técnicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y técnicos también que han llegado desde Bruselas pues para explicarles un poco cómo deben actuar. Y un consejero que también se ha pronunciado sobre las inundaciones. Y es que están preparando el expediente para remitirle ya esta misma semana al Gobierno Central y también a la Comisión Europea y al Grupo del Arco Atlántico, que es un grupo dentro de Europa para solicitar las ayudas. Las, bueno, las del Gobierno, ya estuvimos hablando la semana pasada de ellas. Eh, Sí que van a poder optar a estas ayudas pero el consejero no tiene claro que lleguen antes de que haya un nuevo gobierno y las de la Unión Europea están estudiando qué tipo de ayudas pueden solicitar porque también tiene la Unión Fondos para este tipo de zonas catastróficas. Así que vamos a ver qué día exactamente porque probablemente sea jueves o viernes después de aprobarse en el Consejo de Gobierno. Más cosas de este lunes. Esta misma mañana en el Ejecutivo Cándabro se celebraba la sectorial del transporte. Una sectorial muy importante porque Cantabria quiere ir con una sola voz a Madrid para reivindicar tanto el AVE, por lo menos hasta Reynosa, como unirse en ese corredor del Arco Atlántico que para nosotros supondría conectar con Bilbao, con ese tren de alta velocidad. Hoy hemos visto al consejero Francisco Martín bastante enfadado con el gobierno porque dice que a Cantabria siempre se la deja de lado y por eso precisamente. Se ha reunido con patronal, se ha reunido con sindicatos y ahora mismo van a buscar más apoyos, van a buscar ampliar esos apoyos y van a ir a Madrid con todos esos apoyos. Se siente un poco discriminado. Mientras a otras comunidades y otras regiones se les concede bastante más ayuda, Cantabria se siente un poco discriminada. Un consejero que esta mañana le veíamos en esa sectoral de transporte, pero que ha estado en Bárcena de Cicero. No, sí. perdón. En Barcelona de pie de concha, perdón, perdón. Efectivamente. Y es que allí se han invertido 77.000 euros en mejora tanto de las luminarias como ya hemos visto una de las políticas del Gobierno de Cantabria, como en mejora de espacios verdes dentro de la Consejería de Turismo de zonas verdes con paneles informativos para lograr hacer más accesible estas zonas, pero también para hacerlas más atractivas, para que tanto los visitantes como la gente que acuda allí, como los vecinos, puedan disfrutarlas. Además, comentaba el alcalde que esto era muy importante lo de hacerlo accesible, porque el municipio tiene una media de edad un poco alta y la gente ya demanda que sean zonas accesibles y cómodas para poder caminar. Y vamos a terminar haciéndoles un recordatorio, más bien contándoles, por si no lo sabían, tienen una cita en Camargo, Laura, el próximo 8 de marzo. Para todos aquellos que les gustan los bomberos, porque el día 8 de marzo se les celebra San Juan, que es su patrono. Así que los bomberos de Camarzo han decidido organizar una jornada de puertas abiertas para que todo el mundo se acerque a conocer el parque de Trascueto y además también para disfrutar de actividades lúdicas y de actividades festivas pues dentro de este día. No solamente disfrutarlo, sino también sentirse un poco bombero. Típicos ejercicios de trepar por la cuerda y cuestiones de este tipo. Así que todo el que quiera puede apuntarse a estas jornadas, puede acudir directamente hasta el este parque de bomberos y conocer más sobre su actividad. Bueno, pues avisados están. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Laura Caramelo, muchísimas gracias. Gracias, a ti. Mañana Te esperamos y a todos ustedes en unos minutos, unos cinco aproximadamente y estamos de vuelta en Cantabria por la mañana.